después de amarte, de haberte conocido y de abrazarte, por mirar tu figura, por sentir tu ternura, por vivir tu dulzura, puedo morir mañana, puedo morir mañana, ya te he besado, me diste las caricias que había soñado, he ganado la gloria de estar en tu memoria, hicimos una historia, puedo morir mañana, puedo morir mañana, ya nada quiero, a la hora que tú quieras, por ti yo muero, ya me has dicho mil veces. Como te lo escuché el primer día, mejor, ¿qué? Mejor. Gracias, mi vida, siéntate, por favor. Dime algo, ¿con quién voy a conversar? ¿Con Eladia, con Nérida o con Ela? Ay, mi madre. Con, bueno, mi amiga. Con tu amiga. ¿Qué pasó en Polonia cuando te gritaron bomba después de cantar? Me asusté, porque tú que sabes que esa expresión, casi siempre aquí es una expresión de negativa. Entonces estábamos ensayando y con el maestro Somavilla. La canción que representaba a Polonia allá en Sopot. Y cuando acabo de cantarla, siento que dicen ¡bomba! Pero además de esto, cuatro intérpretes llevábamos la misma canción. Y al decirme a mí ¡bomba!, dije, bueno, Soma, no hay que hacer más nada, aquí nos vamos. Es un atentado, pero no va a ser. Y entonces viene Somavilla y dice, no, 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 cuidado. Estamos contentos porque es la canción que va a integrar por Cuba el disco del Festival de Sopot. Oye, ¿la qué te fue dice? Agradable. Bueno, sí, agradable sorpresa, pero sorpresa. Pasaste un rato tremendo. Trece. Yo me hubiera metido abajo del podio de la orquesta. ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué pasa con estos tres nombres en tu vida? González Mantis, Julio Gutiérrez y el Niño Rivera. Ah, algo muy grande. Fueron para mí, vaya, como la puerta para poder comenzar. El Niño Rivera me presentó a González Mantici y también, y por él, pues, y a Julio. Entonces aquí mismo me hicieron las pruebas para yo, para ver si yo podía cantar y esto y lo otro. El niño tenía mucha fe en mí. Y así fue, después tuve a González Mantici y a Julio Gutiérrez también muy de mi parte. Dime, ¿por qué para cantar con una orquesta típica tú acudiste a Bola de Nieve? Una orquesta típica con Bola. A ver, dime cómo es. Bueno, porque ese otro
gran maestro que siempre tendré que recordar. Bola de Nieve, pues cada vez que yo tenía algo así, pues iba a su casa y le pedía consejos. Y entonces, cuando el gobierno de Allende, pues yo fui con la Aragón a Chile. Pero cuando me hablaron de que iba a ir a Chile cantando con una orquesta típica, era la primera vez que iba a hacer eso. Y me puse un poco nerviosa. Fui para donde está el maestro y se lo dije. Dice, Noela, no puedes montar un repertorio muy intenso. Monta cuando más 10 números, pero que sea, que tú tengas completamente la seguridad de lo que tú has hecho, de lo que tú has montado, y verás que cantar con una típica es como cantar con... Bueno, que no iba a saber de música ahora. Dueña de ti. Claro que sí. Era, dime, ¿quiénes son Catalina, Lucrecia y Blanca? ¿Quiénes son esas tres? Si no me quieres responder, no me responda, pero... Sé que hay tres personas por ahí por tu casa que viven ahí. ¿Quiénes son esas gente? ¿Quién me traicionó por mi casa? Ay, eso no se lo perdono. Son mis gallinitas. Gracias por venir, mi vida.